Y en estas notas especiales que proponemos en el Provincial Radio y en provincial.com.ar, siempre hablamos, o cuando hablamos de medios de comunicación, siempre decimos que en estos tiempos en los que corren, en los que estamos transcurriendo, más allá de los medios, en todas las actividades, y creo que con la pandemia de por medio, hay una cuestión que se va dando, que es el trabajar en conjunto o el trabajar en redes, más allá de las redes sociales. Y en los medios esto se está dando. Antiguamente, cuando uno hablaba del nacimiento de una radio, quizás desde otro medio no se lo difundía mucho para que la gente no se entere, ¿eh? Nos parece que es una cuestión fuera ya de tiempo, y nos parece muy bien que desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2022, una nueva radio surja, justamente teniendo una programación y un enfoque hacia la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. Radio Hans, en el mes seguramente de febrero, marzo, en los primeros meses del año próximo, va a comenzar a estar en el aire desde la frecuencia modulada 102.9. Y con nosotros aquí en el Provincial estamos con los propietarios, con los socios de este nuevo espacio radial que se viene y que, insisto, va a tener una programación que irá fundamentalmente por el lado del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A mi lado está Gustavo Ponce, Eduardo Giordano, también periodista, abogado, que van a comenzar a contarnos un poquito sobre esta iniciativa que va surgiendo. Bueno, bienvenidos, y me gustaría, Eduardo, que nos cuentes un poquito los objetivos, ¿no?, que se van trazando. En definitiva, ¿qué va a ser de la vida de Radio Hans? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, el tema de Radio Hans surge de nosotros, o sea, de lo que la gente quiere, porque más allá de todo, con la labor que tiene Gustavo y la mía, periodista, estamos día a día contactados con la gente y hemos visto que hay una problemática social muy grande, la cual decidimos abarcarla, hacernos cargo como todo ciudadano y, bueno, brindarle los micrófonos de Radio Hans a la gente, que es lo fundamental, que la gente se pueda expresar y que nosotros también desde nuestro lugar podamos expresarnos, dar nuestra opinión y darle una mano a esta sociedad. Eduardo, ¿cómo surge tu vinculación con los medios? ¿Cómo llegás a contarle a la gente en tu recorrido para, bueno, esa experiencia, volcarla acá? Sí, prácticamente mucho. Yo tuve 12 años en AM1290, un programa de radio, 12 años, hay que tenerlo, que se llamaba Temario, muy bueno. Después lo trasladamos al Canal 5, Telecreativa de Lanús, también lo teníamos por Cablevisión. Estuve con Mauro Viale, trabajé 3 años con Mauro en América 2, todos los días, mañana y tarde. Mirá. Recuerdo que había mañana y tarde el programa en un momento dado, que era el más visto de la televisión. Y bueno, después sí, con el tema de los medios, yo estuve en la Secretaría de Prensa del municipio de Lanús, bueno, una serie de lugarcitos, siempre adheridos a lo que es prensa. Bien. Gustavo, ¿y cómo llegás a los medios? ¿Cómo te vinculás a partir de tu profesión? Hay un pasado incluso familiar que tiene que ver con el mundo sindical. Y en esto que hablaba recién tu compañero en relación a la cuestión social, me parece que va un poco todo de la mano, ¿no? Un poco sí, y bueno, Eduardo de algún modo me trajo a este proyecto. Y bueno, mi padre fue secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo y tuvo oportunidad de acompañarlo en dos oportunidades. Y bueno, de ahí de algún modo el vínculo con los medios y con la radio, ¿no? Digamos, no es tan estrecho ni de tantos años como Eduardo, pero bueno, con mi profesión de abogado he tenido oportunidad de vincularme con los medios. Bueno, ¿y qué avisorás de la radio? ¿Qué te imaginás de la radio? Y me imagino, como dijo Eduardo, la posibilidad de interactuar con la gente y darle la posibilidad de que se expresen. Y bueno, y encaminar de algún modo toda esa expresión, ¿no?, social, en base a una temática que realmente hoy está bastante compleja, ¿no? Tal cual. Y que la radio será de alguna manera ese vínculo para, o ese nexo para que se exprese la comunidad. Particularmente de Buenos Aires, veo que también están trabajando para que la programación o la radio se extienda al Gran Buenos Aires, pero me imagino que una visión muy porteña, ¿no? Más que nada, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Pero también tenemos idea de abarcar un poco el conurbano bonaerense. Hay idea de una programación, ya hay como una especie de
no sé si diagrama, porque la están por lanzar y están trabajando en todos los preparativos, no, pero ya me imagino que ya tienen todo planificado. ¿Cómo será? Sí, por supuesto, no. Por empezar, queremos que la programación sea para un target de gente que hoy por ahí está un poquito relegada, de 40 para arriba. Sabemos que las radios hoy por hoy están todas dadas a nivel público joven. Bueno, nosotros queremos seguir manteniendo la mística de lo que era la radio. Como vos bien sabés que sos de los medios, la radio hoy está apuntando mucho a los jóvenes, al tema comercial. Nosotros lo que apuntamos es a que la sociedad tenga, los jóvenes también, pero digo, que la gente también mayor tenga un punto de apoyo para poder expresarse y para poder traer inquietudes. Máxime cuando nosotros también tenemos algún tipo de conexión con gente que puede ayudar, que puede dar una mano. Bueno, el nexo es ese. Ya tenemos dos o tres programitas ahí, digamos, como dirían los del turf en la gatera. Hay un programa de tango muy importante que va a venir acá. Hay un programa musical político que también lo vamos a tener acá. Así que bueno, todavía no estamos al aire, pero ya la gente se va acercando, ya van pidiendo un lugarcito. Y bueno, nosotros lo vamos a brindar mientras que sea, y perdón, que sea antiguo. Dentro de la moral y las buenas costumbres, cada uno va a tener su lugar para expresarse. Bueno, hay fecha de arranque, hay una idea, porque ya sabemos cómo es todo, que uno empieza a trabajar y después siempre le falta algún ajuste, que otro, siempre en la primera parte que la radio saldrá en modo ajuste, es decir, con música, como para que se empiece a escuchar, para ver hasta dónde se llega, para después ajustar algunas cuestiones, y después ya habrá un lanzamiento, me imagino, de lo que será la programación y la radio en sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos una fecha, ya nos pusimos la fecha porque venimos trabajando muy a full con esto para poder darle curso, y es como todo, nos agarró la pandemia, nos agarró la devaluación, nos agarró todo. Las restricciones, por sobre todas las cosas, como dice Gustavo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya nos dimos una fecha, 15 de febrero, inauguración. De lo cual, bueno, ustedes están invitados también, a la inauguración. Vamos a hacer una comida, vengan celebridades, hay un par de artistas que van a venir, pero uno dice celebridades porque son gente que están dentro del ámbito de radio y televisión, o sea, que también vayan conociendo y profundizando sobre lo que hacemos. Y bueno, el día 15 de febrero pensamos ya darle curso a la radio, como decís vos, en un primer modo, y luego lo seguiremos perfeccionando para ya con la programación. Eduardo, preguntarte un poquito más profundamente en esa visión que tienen de la ciudad de Buenos Aires, de trabajar hacia el foco en la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad muy abarcativa desde todo punto de vista. Nombrabas allí la cuestión social, el escuchar a la gente, una ciudad que tiene un target muy alto en algún punto, un target muy bajo en otro punto de la ciudad, a una distancia de quizás 20, 25 kilómetros de una puerta a la otra, en esa gran diferencia social, y otro que está en el medio. Y mucha gente que habita esta ciudad por un rato, que viene a trabajar y que quizás multiplica la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? Bueno, lo que teníamos pensado con Gustavo, por empezar, no dirigirnos exclusivamente a un sector, digamos, si bien lo queremos hacer a un sector de gente mayor, que por ahí no tenemos y voto, dirigirnos a lo que es social, clase social, a todos. Estamos todos viviendo dentro de la ciudad de Buenos Aires, estamos todos en la problemática de la ciudad de Buenos Aires. Y también notamos que mucha gente, y esto te lo digo porque estuve hablando en el día de ayer, mucha gente del conurbano, no voy a decir de dónde porque si no, quiere sumarse. Mucha gente viene del conurbano a esta ciudad, está la mayor parte del día conviviendo, trabajando acá, y tiene la misma problemática que la gente de la ciudad. Entonces, la idea es encararlo, traer que cada uno exponga su necesidad, darle micrófono a la gente, como dije recién, antiguo, ¿no? Dentro de la moral y las buenas costumbres, y que de acá saca algo para la sociedad, para la gente, incluso, y para nosotros, que podamos entre todos mancomunarnos
y poder dar una mano, porque sabemos cómo está la situación, sabemos socialmente cómo está todo, y bueno, tratar de ser un granito de arena más en esta playa llena de problemas, ¿no? Tal cual. Gustavo Ponce, Eduardo Giordano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito para Radio Hans, y bueno, estaremos aquí acompañándolos en lo que sea importante para todos. Te agradezco muchísimo esta deferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.